Obviamente, las rotaciones, adelante, ¿no? Te lo pregunté en la semana, eres el único número 9 natural, hoy sales. Y parece que el equipo, cuando no te tiene a ti de referente, le cuesta un poco. No sé cómo la ves tú. Gracias. Bueno, no sabría qué responderte. Creo que todos estamos capacitados y entrenando muy bien para competir. Es muy fácil ahorita tirar espinitas y cosas que no vienen al caso, que al fin y al cabo somos un equipo que estamos aptos para competir y que tenemos que demostrarlo. Ahorita no hay excusa, ya se nos acabaron los ahorros que teníamos y ahora tenemos que remar sí o sí y tirar a ganar el próximo partido. Y en lo positivo, Steve mencionó que se vieron mejoras a pesar del mal resultado. ¿Qué mejoras viste que se puede tomar eso para seguir trabajando y conseguirlo, volver a la senda del triunfo? Gracias. Bueno, sí, hubieron mejoras en transiciones, en los bloques defensivos y ofensivos, en la movilidad, en el frente de ataque, en varios hombres de nosotros pisar el área. Eso es bastante positivo para poder generar opciones. El portero y el central estuvieron estupendos en salvar 2-3 jugadas fundamentales que nos podríamos ir arriba. Y eso se trata el fútbol. Tienes que marcar si no te marcan. Can you talk about, you know, you being one of the few players that's scoring and what it means for the group, and also what are the positives taken from this match? You know, I think we're all capable, and we work at training to compete. It's easy to focus on subjects that don't matter, but we're a group and we're apt to compete, but we have to show it now. We've lost our savings, so to speak, and now we must have to work harder to get back into that mix. There was improvements in transition, offensive, defensive blocks, the attacking front. You know, we generated chances, but their goalkeeper and the center backs made some big saves. And that's soccer. If you don't score, then you get scored on. Fred, go ahead. Yes, hi, Chicho. Could you tell us about the goal you scored? And when you're there setting up and Carlos threw the ball in there for you, is that a mental approach, or are you just reacting to the play to give that header? Si nos puede pasar por el gol que llegas a marcar, cuando ves la jugada y ves el centro de Carlos, ¿es algo que ya estás mentalizado para atacar, o es algo más reactivo? Depende de cómo pueda venir el centro. El centro viene un poco en globo y ya la reacción mía es forcejear con el jugador que está por el frente mío y poder sacar ventaja de ello. Gracias a Dios pude tomar ventaja al timing de poder cabecear y poder marcar. Yeah, it depends on how the ball is coming. You know, this one was coming in a bit lobbed, and my reaction is to take advantage of the player that's in front of me and beat him to the ball, and that way I'm able to header and ultimately score. Yes, and one last question. When you've dominated a team in every conceivable facet of the game tonight, and yet you've been denied four or half a dozen times in the goal, is there a sense of frustration on the field between you and your team? Just put your head down and work. Cuando llegan a dominar un equipo en casi todos los aspectos del partido y no llegan a poder marcar lo que fueron como 6 oportunidades, ¿causa un poco de frustración o los motiva para seguir trabajando y buscar el gol? Para mí causa frustración. Obviamente cuando llegas a tener mano a mano o tus compañeros llegan a tener opciones de gol, vas a querer que marquen o uno marcar. Es frustrante obviamente que te saquen balones de la raya del arco
Y obviamente uno tiene que motivarse a seguir trabajando y a luchar contra la corriente para poder sacar resultados positivos, que es lo que tenemos que hacer ahora. Ya no hay excusa. Yeah, for me it causes a bit of frustration personally. You know, whether it's if I have a one-on-one or my teammates have an opportunity, we obviously want to score. But overall, yeah, it's a bit frustrating to have a couple goal line saves. And, you know, we have no excuse. And what we have to do now is continue working and find that motivation to find the goal. Thank you very much. All right, last question. Jose Lucas, go ahead, Jose. Thank you. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Gracias por tu tiempo, como siempre. Las mejoras fueron evidentes, más creación de jugadas. Hoy simplemente parece ser que el balón empezó a entrar, algunas jugadas en el travesaño. El arquero de ellos tuvo una atajada espectacular. Hoy, ¿cuál es el análisis que hacen? ¿Hoy simplemente no se tuvo efectividad o faltó algo más para que se tuviera un resultado positivo? Bueno, creo que Houston defendió bien las jugadas que nosotros tuvimos de gol. Como te digo, es difícil y frustrante poder valorar las acciones y decir que no fueron gol. Pero para eso trabaja el portero, para eso trabajan los centrales. Es cuestión de... porque nosotros tenemos grandes jugadores que definen también, entonces es cuestión del fútbol. Como te digo, ahora ya no hay excusas y toca seguir trabajando para poder seguir sumando. Ya ahorita tenemos un partido en casa que sí o sí tendremos que ganar. Yeah, no, Houston had a well performance, a great performance defending our opportunities. It's difficult and frustrating. As I said, you know, when you consider the plays and, you know, realizing it wasn't a goal, but that's what goalkeepers and defenders train for. It's part of the game. Now there's no excuses. We must continue working, and we have a game this weekend where we have to win, and we have no other choice. ¿Qué tiene que hacer el AFC para volver a ganar un domingo y de aquí en adelante y tener un buen momento en los playoffs? Meter goles y que no nos meten. Yeah, simply we have to score and not get scored on. Dale, muchas gracias.